Buenas tardes, continúan las becas universitarias en el Valle del Sur de Texas. Luis Ortiz nos tiene la cobertura de este miércoles. Adelante, Luis. Muchas gracias, Pedro, y muy buenas tardes. Estamos en las últimas etapas en cual estudiantes becados están firmando por dejar un uniforme por otro. En La Joya, el campeón estatal de lanzamiento de bala, Felipe Valencia, de la preparatoria Palmview, firmó hoy para unirse al equipo de la Universidad de Houston. Sí, pues desde chiquito quería hacer algo, quería ser número uno y pues nomás le di muy duro a las pesas y todo. Y pues vale la pena ahorita que estoy yendo para el colegio. En la historia de La Joya solo ha habido dos campeones. El primero, Noel Hernández, en 1968 como corredor de campo y pista. Y el año pasado en Austin, cuando Felipe se coronó. Cuando yo me di cuenta que lo que había hecho, me sentí bien orgulloso porque siendo que somos de La Joya. En Nicky Rowe, Victoria García se irá al noroeste de Texas a continuar su carrera de voleibol en el colegio Western Texas. Es increíble, teniendo tan grande pasión por voleibol y recibir una beca cual pagará por mi educación, es un sentimiento increíble. La jugadora de voleibol ayudó a llevar a su equipo a una campaña invicta como capitán de las damas y también lidera el equipo nacional de menor de 18 años del Valle. Han sido 4 años de lágrimas y sudor para estos estudiantes y ahora los espera otros 4 más. Reportando desde Nicky Rowe, Luis Ortiz, Deportes Univisión.